moltes gràcies per venir al present seminari. Un advertiment previ. José Luis Villacañas, evidentment, farà la seva intervenció en castellà, però ha viscut molts anys a València i no té problema perquè les nostres siguin en català. Agrair al professor Villacañas d'haver acceptat la invitació per a aquest seminari. En José Luis Villacañas Berlanga és filòsof polític i historiador de les idees polítiques, doctor en filosofia per la Universitat de València, actualment és catedràtic d'Història de la Filosofia a la Universitat Complutense de Madrid, així com director de la revista Res Pública d'Història de les Idees Polítiques i de la Biblioteca Virtual de Pensamiento Político Hispánico Saavedra Fajardo. Com a filòsof polític, en els seus assajos ha tractat el pensament de filòsofs com Kant, Weber, Ramiro de Maeztu o Ortega y Gasset, així com temàtiques com el republicanisme, federalisme i més recentment el populisme. Com a historiador de les idees polítiques, va començar amb aquesta biografia del rei en Jaume I, que podeu anar passant. Va seguir amb la formació de los reinos hispánicos, llibre a partir del qual jo el vaig conèixer i sempre li estaré agraït. Un assaig sobre el titulat que imperi, sobre l'imperi de Carles V, la monarquia hispànica i finalment la recent història del poder polític en Espanya. L'anàlisi de llarga durada que fa dels republicanismes espanyols en aquestes obres historiogràfiques jo crec que és amb la qual avui ens pot il·luminar en el seu seminari. Moltes gràcies. Gràcies. Es un placer. Bueno, no sé dónde. Donde quiera. Es un placer estar aquí con vosotros. Os agradezco mucho la invitación porque nos obligará, y me obligará, sobre todo, fundamentalmente a mí, a aclararme, ¿no? acerca de una cuestión sobre la que he trabajado de modo disperso, pero no he estado en condiciones de centrarme de un modo más monográfico, más exhaustivo, ¿no? Yo tengo una, pero no sé muy bien, casi me voy a tener, ¿no?, a la conferencia que tengo, porque creo que es, de esa manera soy más preciso que si comento o procuro improvisar, ¿no? Mi tradición germánica me impone, ¿no? Aunque es un poco más aburrido, pero me impone atenerme a un texto, ¿no? Bueno, ante todo unas palabras para identificar desde qué punto de vista hablo, ¿no? Desde dónde me dirijo a ustedes, ¿no? El amigo Joaquín me pide una conferencia imposible, realmente. Pero como decía Masbeba, no se sabe lo que es posible hasta que no se intenta lo imposible. He concebido mi trabajo a lo largo del tiempo como una reflexión sobre la realidad, ¿no?, lo que llamaba Realität Wissenschaft, una ciencia de realidad, a través de herramientas conceptuales refinadas, no solo lógicamente, sino informadas históricamente. Así he intentado elaborar el material histórico en órdenes conceptuales, en problemas conceptuales, pero los problemas conceptuales no aspiran a desplegarse especulativamente, separándose del tiempo y del espacio, sino a delimitar su valencia sin anacronismos y sin anatopismos, sin utopismos. De este modo me he vinculado a una línea de pensadores que va desde Max Weber a Reinhard Koselleck, asumiendo que los elementos conceptuales son sólo ideales, tipos, que nos ayudan para construir una ciencia de realidad, y defendiendo que una de las maneras en que esto se produce es mediante la determinación espacio-temporal de los conceptos y la fijación de las experiencias espacio-temporales que los enmarcan. Esto es importante destacarlo porque no vale solo para los conceptos políticos, vale para todos los conceptos. Y esto es lo que me diferencia de mis colegas filósofos, ¿no? Ellos creen que los conceptos tienen una valencia abstracta, una valencia general,
mientras que yo considero que tienen solo valor en la historia. Estos son conceptos en historia, ¿no? Ahora, la mejor manera de ver, ¿no?, cómo estos conceptos tienen valencia en la historia es identificar las innovaciones. En la innovación es donde se muestra cómo el concepto está enraizado en la historia. Esta premisa teórica, que espero no sea excesivamente enojosa, puede ser desplegada con muchos detalles metodológicos interesantes. Aludiré solo a Quentin Skinner, ¿no? Skinner es un nombre muy conocido que es necesario metodológicamente porque tiene una estrategia metodológica para encontrar la novedad justamente a través de las novedades retóricas, ¿no? Las novedades retóricas son síntomas de las novedades de las realidades, pero también es importante porque ha hecho mucho la historia del republicanismo, ¿no?, como legado compartido europeo. En este sentido concreto, conviene decir de entrada que el campo de observación de Skinner me parece limitado. Y este es uno de los fines de esta conferencia. Skinner no ha observado, en mi opinión, con suficiente atención las raíces medievales del republicanismo. Y en este sentido, debe ser complementado por autores como César Edinodi, por ejemplo, o autores como Janet Coleman, ¿no?, que han hecho historia del republicanismo en la Edad Media. Considero este argumento de la mayor importancia, porque nos permite no solo matizar muchos de los planteamientos de Skinner, sino los planteamientos también de uno de los colaboradores de Skinner, ¿no?, que es Xavier Gilles, ¿no?, que ha trabajado con él. La enseñanza que extraigo de estos breves comentarios es que determinadas tradiciones, como el republicanismo, se abordan mejor cuando se observan en la totalidad de su despliegue histórico. Sucede lo mismo que con otros tipos ideales que ordenan material histórico de largo plazo, como patrimonialismo, señorío, estamentalidad o estado de estamentos, etc. Sin una adecuada temporalización, y esta es la enseñanza de Koselleck, no podemos comprender sus rasgos evolutivos, ni sus diferencias específicas, sus capacidades evolutivas, las fuentes de su innovación y las variaciones de su sentido. Pero sobre todo no se puede entender bien, y para mí es lo importante hoy, su geografía conceptual, ni aquellos elementos con los que forma constelación. Y yo creo que esta es la clave de lo que hemos hablado en la comida, ¿no? O sea, el republicanismo no es una abstracción, configura una constelación histórica. No es un detalle, es un cosmos histórico. Y esta palabra, constelación, como es evidente desde su uso por parte de Weber, es una palabra weberiana, invoca ya un compromiso metodológico muy fuerte, que es el de identificar los campos de fuerza y de atracción y de repulsión de fenómenos, las afinidades selectivas entre determinados fenómenos, los centros de gravedad y de dispersión que vinculan significativamente determinados fenómenos históricos. Y cuando hablamos de constelación, ineludiblemente hablamos de topología, esto es, hablamos de espacio inexorable. Por eso mi punto 2 es una geografía conceptual. Pues bien, si queremos considerar la tradición republicana en su arco temporal más largo, no basta con perseguir la historia conceptual de la res pública. Como es natural, eso nos llevaría muy lejos a los tratadistas e historiadores romanos, algo que para nosotros en estos momentos está fuera de contexto. La ordenación de la res pública romana en un senado y en un populus, cada elemento con sus magistrados, nos obligaría a analizar la evolución del patrimonialismo romano, el sentido de la constitución mixta ciceroniana y su erosión a través de la introducción de promagistraturas imperiales. Estos son dos cosmos, el republicanismo y el imperio. Por supuesto que para toda la historia del republicanismo, este punto es de radical importancia,
pues no debe caber duda de que muy pronto se vio clara la radical hostilidad recíproca entre imperio y república. Por lo tanto, si alguien quiere hablar de república, lo primero que tiene que hacer es ver cómo se relaciona con el imperio. Pero no es muy difícil que nos convenza a alguien de que una república puede efectivamente estar en condiciones de desarrollar un cosmos completamente republicano dentro de una estructura imperial. Esto es muy complicado. Pero hoy no podemos ir tan lejos. Aunque conviene tener en cuenta este pasado lejano para enmarcar nuestro análisis, debemos ir a un momento más decisivo y cercano si queremos enmarcar los casos hispánicos, los casos españoles, que nos conciernen. Y ese momento decisivo se halla en el despliegue del pensamiento corporativo. Sin pensamiento corporativo no hay republicanismo. Por supuesto, la noción de corporación no se puede entender sin el derecho romano, que con sus elaboraciones teóricas inspiró todo el pensamiento medieval. Este hecho ya nos da una pista muy precisa de las grandes diferencias que se van a forjar en la evolución política peninsular. Pues solo donde tuvo una presencia fuerte el derecho romano corporativo medieval, con sus especulaciones corporativas, altamente sensible a elaboraciones teóricas y abstractas, solo allí el pensamiento republicano se dotó de sujetos activos implicados en su defensa. Este punto ya lo destacó un estudioso, Willem Maggert, en un interesante trabajo de 1991. Como es sabido, el principio de la corporación comenzó de nuevo su larga historia tras la activación por parte del papado del derecho romano. Pero pronto el descubrimiento de los textos del Código de Justiniano permitió que el pensamiento de la corporación desplegase por todo el ámbito de la vida social. Por supuesto que el pensamiento cristiano desplegó otro concepto que no era conocido por el derecho romano y que tendió a ofrecer una base subjetiva, subrayo esto porque es muy importante, una base subjetiva a la nueva, a la corporación. Derecho romano, corporación, pero el cristianismo viene a dar una base subjetiva a la corporación, muy diferente. Me refiero a la noción de cuerpo místico, algo que cuando alcanzó una dimensión universal a fines del siglo XI, permitió caracterizar a la cristiandad presidida por el Papa como res pública cristiana, atendida por el emperador como defensor pacis. En realidad, los términos universitas, generalitas, corpus, collegium, son prácticamente sinónimos. La noción de cuerpo místico propio de la Iglesia, por lo que concierne al corpus, no significa otra cosa que corporación, obvio. Y a eso aspiró desde siempre la Iglesia Católica, a ser una corporación jurídica dentro del Estado romano. El calificativo de mysticum, que es lo que nos concierne desde el punto de vista cristiano, es aquí lo relevante y hace referencia a Pablo, 1 Corintios 12:27 y Gálatas 3:28, e implica, esto es importante, un vínculo ajeno a la ley. Un vínculo ajeno a la ley, un vínculo que está por encima de la ley. Y es un vínculo únicamente subjetivo, determinado, dominado por la charis, por la caridad, y por el carisma, por el neuma, por el espíritu. Cuerpo místico es este cuerpo que está unido solo por el espíritu, no por la ley. Veremos hasta qué punto esto es importante. Porque ahora debemos proponer una tercera variación, además de la romana y de la cristiana, para entender el sincretismo de derecho corporativo medieval. Se trata de la forma específicamente germánica, caracterizada como Genossenschaft, como fraternidad, hermandad. Lo propio de esta figura, Genossenschaft, la corporación de los compañeros, por decirlo de modo claro, lo propio de esta figura germánica, que recoge la asociación libre a la que los germanos vinculaban su libertad, estriba en que no depende, para su reconocimiento, de una autoridad superior,
ni de la figura trascendente de Dios, sino sencillamente de la voluntad expresa de los miembros respecto de cierto fin. Fue este principio, específicamente germánico, el que permitió el despliegue del principio corporativo a través de la totalidad de la sociedad. La autoridad superior tenía que reconocer a una corporación de este signo por obligación con sólo la declaración de su existencia. Por eso Gierke les llamó organismos naturales. Hemos de decir que la Iglesia se mostró muy receptiva de esta posición germánica de confraternidad y que de acuerdo con ella transformó el derecho de propiedad al considerar que la corporación y sus deudas como propiedad común de sus miembros. La afinidad entre el derecho corporativo específicamente medieval y el republicanismo es plural y compleja, y por eso es fácil defender que donde primero el corporativismo se desarrolla con fuerza, el segundo, el republicanismo, tarde o temprano, prenderá. En realidad, la res publica es una corporación más y su articulación goza de la relatividad propia de todo pensamiento corporativo. Sin embargo, algunos aspectos formales del espíritu corporativo son especialmente relevantes para el espíritu republicano. Y ahora señalaré 5 puntos que me parecen importantes del espíritu corporativo que son decisivos para el espíritu republicano. Lo decisivo del derecho corporativo respecto del republicanismo reside, ante todo, en la división de poderes. Esto es así porque la corporación tiene el derecho supremo de conferir cargos jurisdiccionales y marcar la naturaleza de esos cargos y sus límites. Con ello, se asentó el principio de que, cito a Berman, un magnífico estudioso del derecho, los deberes y derechos de la corporación son distintos de los de sus funcionarios. La corporación tiene derechos y deberes distintos de los que organizan sus funcionarios. De tal manera que los actos punibles de los funcionarios no tienen por qué ser imputables a la corporación misma. Pero más allá de esta diferencia entre la corporación y sus funcionarios, que es decisiva para el republicanismo, porque muestra la necesidad de la justicia, por ejemplo, está la diferencia entre corporación y sus representantes. Es la corporación la que decide cómo deben actuar sus representantes y cómo se ordenan y sistematizan sus competencias. Ambos elementos determinan la necesidad de toda corporación de una constitución. No existe corporación sin constitución. Esto es decisivo porque diferencia responsabilidades personales y las colectivas. Pero también es decisivo para la división de poderes. Es muy importante conectar con este punto un tercer elemento que despliega la metafórica del cuerpo, el corpus, en sus rasgos funcionales y que pronto articuló la afinidad con la constitución mixta. En efecto, el cuerpo debía tener cabeza, brazos, pies, y esta metáfora canalizó la articulación de sus diferencias funcionales de manera diversa. Basta recordar la articulación de los órganos parlamentarios en brazos para entender la relevancia de este punto. El cuarto elemento republicano del derecho de las corporaciones es decisivo, la inexistencia de una representación sustancial, capaz de agotar por sí sola la realidad de la corporación. Esto es lo que determina que la corporación republicana pueda tener soberanía de muy diversa índole, porque no tiene representación sustantiva. Esta, la corporación, debe tener un jefe o presidente, desde luego, pero este no acoge en su seno todo el derecho de la corporación ni agota la representación de la corporación. Es más bien como el tutor que vela por el derecho de la corporación, que es entendida como un menor de edad.
Decisivo es también el quinto elemento para el pensamiento republicano: la diferencia entre la propiedad pública o común de la corporación y la propiedad privada de los miembros. Pues, como señaló el Digesto, lo que es de la corporación no es de ninguno de sus miembros. Berman, 228, analiza esto de una manera muy relevante. Finalmente, en quinto lugar, el espíritu de toda corporación se rige por la máxima, específicamente republicana, luego de cop omnes tangit, omnibus tractarit et aprobarit. Lo que concierne a todos, todos deben tratarlo y aprobarlo. Es muy interesante subrayar, como hizo en su día un teórico muy importante, Gaines Post, que esta máxima servía sobre todo, una máxima, en cierto modo, para marcar requerimientos procedimentales. Lo que inspiró de forma muy decidida la praxis en el parlamentarismo primitivo. Lo que a todos concierne, lo que a todos afecta, a todos concierne y todos deben aprobarlo, esto inspira la praxis parlamentaria. Esta máxima es antes a la corporación de varones, por ejemplo con el rey Juan sin tierra, lo que es el fenómeno paralelo, la unión de los varones contra Pedro II, Pérez II, aquí en Pérez I. Pero según el Gran. El padre de Jaume. Ah, Pedro primero el católico, segundo dragón. Pedro primero el católico y segundo dragón. Pues en efecto, hay una firme dependencia del principio parlamentario respecto del principio republicano corporativo. Esto es, el parlamento depende del espíritu corporativo. El parlamento es una corporación. Basten estos detalles para asentar una tesis donde este pensamiento corporativo se desplegó con fuerza en la realidad social, un cierto espíritu debía echar raíces. Era una práctica capaz de mantener unidos a grupos humanos mediante procedimientos que tendían a la unanimidad, con capacidad de elegir delegados con poderes limitados, destinados a servir los fines de la corporación, representantes que aceptaban división de poderes, límites en sus poderes y diferencias entre sus atribuciones y los derechos de la corporación en su totalidad, con funcionarios cuya actuación debía ser juzgada para no ver imputada a toda la corporación por sus actos y, sobre todo, con la vigilancia expresa para que no confundiesen los bienes de la corporación con los privados. Ese espíritu fue siempre fortalecido por las dimensiones de la comunión cristiana. La comunión, nosotros no entendemos lo que es la comunión, obviamente. Nosotros, la comunión es un gesto absurdo. La comunión cristiana medieval es, efectivamente, el momento de la juramentación, de la conjura, por decirlo así, el momento de la sacramentalización de la corporación, de la divinización de la corporación. Fundadas por la soberanía trascendente de Cristo, corpus místico, por sus delegados, como el Papa o el Obispo, o por la autoridad competente y legítima, ¿no?, el Señor, o por la voluntad fraternal de sus miembros, que son todas las variaciones, las corporaciones extendieron prácticas sin teoría por doquier. Es muy importante, extendieron prácticas sin teoría. Y definieron el estilo psíquico, todavía más importante, de los que pertenecían a ellas como adecuado para participar en los procedimientos de definición de la voluntad y de la actuación y decisión. Para refinar ese espíritu se echaba mano de la retórica ciceroniana, la manera de desplegar un oficio, un deber, de tal manera que pudiera ser apreciado por la comunidad. Puesto que el derecho corporativo tuvo una influencia decisiva en la creación de empresas, porque las empresas son corporaciones, las empresas medievales son corporaciones, y en la definición, por tanto, del derecho mercantil medieval, tan decisivo para entender el moderno, es evidente que el espíritu corporativo no solo afectó a la definición del espíritu republicano, sino también al espíritu mercantil y empresarial,
Y esto en una época muy anterior a la modernidad, muy anterior a la época en que Pocock investigaba sus casos. Sin entender la íntima relación entre el principio corporativo y el empresarial, no se entenderá el republicanismo moderno y sus formas de supervivencia. 3. El pensamiento corporativo en el alba del siglo XIII, la ciudad. Pues bien, no necesitamos nada más para ordenar los materiales históricos de que disponemos respecto de los reinos hispánicos justo en el momento en que se forja su destino de forma más intensa. Se trata del siglo XIII, el gran siglo medieval. Y curiosamente, y antes de que tengamos que ir al momento en que el republicanismo podía fecundar un pensamiento de reino o de principado, debemos atender al campo en que el derecho corporativo obtuvo su despliegue político y marcó con ello la evolución de la subjetividad hispana. Me refiero obviamente a la ciudad. Pues por toda la Edad Media, y también para la hispana, res publica es ante todo ciudad. Ciudad, en este sentido, corporativo. No feudo o señorío, ni siquiera señorío colectivo. Y se puede decir con toda claridad que allí donde la ciudad evolucionó en el sentido de señorío colectivo, como en Castilla, el pensamiento republicano tuvo cada vez menos posibilidades de desplegarse. La ciudad consolidó el sentido comunitario de la corporación y su dimensión sacramental o juramentada de formación de estatus o constitucionalizada. Y en la medida en que se veía como autocéfala, se aplicó el término universitas con pleno sentido. Su dimensión de confraternidad participativa, fundada en la Eucaristía, se verificó en la obligación de ayuda y protección mutua y en su origen en la posibilidad de participar para ofrecer consejo común, tanto para las leyes nuevas como para las elecciones de cargos, la regulación de la vida económica y de arbitraje y el reconocimiento de los gremios. Sea cual sea la forma de gobierno que al final acabara teniendo, la ciudad organizó diversos órdenes sociales, estamentos o clases en un sistema de integración. La ciudad es el mayor sistema de integración que ha producido Occidente. Es muy importante recordar que este sistema de integración implicaba a diferentes corporaciones, porque la ciudad, como el reino, se veía como una communitas communitarium, como una comunidad de comunidades. Y esto era la especulación propia del derecho romano. El individuo tenía derechos porque participaba de ellas y podía moverse entre ellas para defenderse de unas a través de las otras. Esta situación generó la complejidad mental típica del ciudadano, que por lo general vivía atravesado por una heterogeneidad jurídica. Aunque la ciudad no se separó de la comprensión cristiana, tenía una clara dimensión secular, que no podía interferir con las corporaciones religiosas, cuyo derecho básico, derecho de las corporaciones religiosas, por lo general no estaba en sus manos. Pero al margen de eso, y como reconoció Max Weber, la ciudad se veía como una comunidad que podía desplegar orgánicamente su vida histórica desde su propia autonomía, capaz de encarar siempre de nuevo los problemas que lo ignoto del tiempo pudiera traer. Más interesante todavía es que se vio como una comunidad racional. Este punto para mí es el decisivo. Una comunidad racional que a la hora de establecer sus estatutos tendió, al menos en Occidente, a neutralizar las dimensiones mágicas y animistas de casta y de familia. Este punto es muy importante. Dimensiones de casta, animistas y mágicas, que son importantísimas en la ciudad oriental. Para nosotros es interesante este punto, porque nos permite apreciar los grados en que la ciudad hispana se aproximó a este ideal europeo
que nunca fue obviamente realizado en su perfección, en la medida en que toda ciudad medieval mantuvo separados a los judíos como casta especial con la que no podían mezclarse, no tenían comunión. Si bien, por lo general, en Europa, esta diferencia se hizo por fundamentos religiosos y no mágicos o de sangre, algo que no estaba del todo claro en España, sobre todo en Castilla, cuya ciudad es la transición, y esto es una tesis muy fuerte, pero estaría en condiciones de discutirla con el señor Herrero, es una ciudad de transición entre la ciudad oriental y la occidental. No es una ciudad occidental plenamente. Por supuesto, el punto más importante de la ciudad es su naturaleza foral. Es muy difícil traducir esta idea al moderno constitucionalismo, desde luego, pero en todo caso, en España, la posibilidad de fundar una ciudad era una regalía, pues los reyes siempre se reservaron el derecho de poblar. Como siempre, esto conoció muchos grados, según fuera la novedad real del poblamiento. Por lo general, se consideraba que repoblar un núcleo urbano antiguo era de la misma naturaleza que refundarlo. Así, ya fuera para generar nuevos espacios urbanos o para reponerlos, siempre se debía pactar un fuero entre el rey y el núcleo urbano. De ahí la necesidad de que el fuero tuviera algunas contraprestaciones, muy pocas, sobre todo la asistencia a la hueste, que como sabemos en los mesnaderos de Aragón eran 3 días al año, una asistencia mínima. A cambio, y este cambio hay que subrayarlo porque es muy importante, se concedía al burgo, pueblo o ciudad inmunidades, libertades, competencias, forma de gobierno, forma de justicia y formas de participación popular en el gobierno, todo lo cual debía reflejarse en una cédula escrita, en una constitución. En la Corona de Aragón, por ejemplo, en Valencia, constituye las Cartas Puebla, en las que Enric Guinot ha hecho todo un estudio coleccionándolas completamente. Por lo general, la justicia urbana recae sobre pares que son ciudadanos y se rechaza la ordalía, el duelo y el combate, algo que también nos interesa mucho respecto de la evolución castellana, que como sabemos jamás va, nunca va a eliminar el duelo del fuero viejo de los hidalgos a lo largo de toda la Edad Media. La ciudad de la España medieval, cuarto. Pues bien, respecto de este asunto, en el siglo XIII podemos diferenciar 3 políticas urbanas completamente diferentes. La del Reino de León, la de Castilla y la propia de la Casa de Barcelona. Porque es la propia de la Casa de Barcelona, no es la del Reino de Aragón. Esto no es así. Es la propia de la Casa de Barcelona. Y esto es lo que cuesta que la Casa de Barcelona, pues, al final, tenga que pasar con Pere el Gran por todo lo que tiene que pasar en la Corona de Aragón, porque procede de aquí. Vamos a identificar la diferencia fundamental porque implica una radical divergencia en la recepción del derecho romano. Con ello obtendremos la base para mostrar la continuidad del pensamiento y las prácticas republicanas en el futuro y las divergencias entre los territorios hispanos. Por lo demás, esta época no es causal, no es casual o irrelevante. Constituye el final del equilibrio de la Hispania de los 5 reinos. Este es el final, y asienta las bases de la hegemonía castellana. O sea, estamos hablando en el giro real de la Constitución española, de la Cerfasum, no de la Constitución de papel, de la Cerfasum hispana. Una hegemonía que, como sabemos, recayó sobre el poder menos atravesado por el derecho romano, por el menos elaborado desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico. Es conocida la evolución propia del Reino de León a la muerte de Alfonso VII, el emperador, el llamado emperador. El sentido de esta evolución fue su política de pueblas. Este proceso lo ha estudiado muy bien Pascual Martínez Sopena y fue un ataque a la estructura de los castra, de señorío laico y de monasterios. Esto es lo que hace la estructura de pueblas leonesas. En realidad fue una reorganización general de la tierra, una transformación de la constitución del reino. Las pueblas estaban bajo jurisdicción regia directa, gozaban de derechos fiscales sobre los alfoces, disponían de patrimonio propio, generaban una red comercial densa y se gobernaban mediante un concejo. Amuralladas,
se disponían al servicio del rey, que la reunía en una curia plena. Las cortes, entendidas como un compromiso recíproco del rey y del reino. Así el parlamentarismo leonés, formalmente instaurado en 1188, antes que el británico, antes que el inglés, fue resultado de una ofensiva regia y de una política urbana. Lo específico de estas cortes, como la Asamblea de 1208, es que se organizan en brazos. Se organizan ya en brazos. Allí se habla de reverendo estamento de los obispos, del glorioso colegio de los primeros y barones y de la multitud de los concejos. Su proceder es el de la multa deliberatione y su final es universorum consensus, que concierne al universis presentibus et futuris, a la generalidad de los presentes y de los futuros. Tenemos aquí un corporativismo incipiente, pero claro. Sin embargo, como recordó Emilio Mitre, se ha mitificado la cohesión de este parlamentarismo. Dirigidas contra la nobleza civil y religiosa, las cortes leonesas de ciudades no pudieron consolidarse justo por la heterogeneidad del orden territorial leonés. Asturianos, gallegos, se mostraron hostiles a la política de Pueblas, como nos informa ya Lucas de Tuy, y por la incapacidad de integrar realmente a los nobles. Al final, las unidades naturales de etnoformación, gallegos, asturianos, leoneses, extremeños, fueron más fuertes que la unidad corporativa del reino, porque era una unidad abstracta, una unidad ideal. Los órdenes estamentales, más fuertes que los representativos, los órdenes territoriales, más fuertes que los urbanos, porque estaban militarizados mejor, y el rey dejó de ser el garante del statu quo para ser una parte. El parlamentarismo leonés, así, fue el intento desesperado de un rey débil para mantenerse al margen de la evolución política de Castilla. Al final, las Pueblas se aliaron con el rey de Castilla, pero a costa, como vamos a ver, de perder sus derechos políticos. Por eso, a la muerte de Alfonso IX, las cortes leonesas no supieron forjar un consenso capaz de hacer persistir al reino con un sentido corporativo propio. Los intentos de Jaime I, el Jaume I, de salvar a León mediante una confederación con Aragón, no prosperaron, tampoco prosperaron con Navarra, pero estuvieron más cerca. Y Jaime se volcó, como sabemos, en la expansión mediterránea. Cuando moría Alfonso IX, la ofensiva de la nobleza fue terrible. Asaltaron todas las Pueblas que pudieron y éstas llamaron a Castilla. La forma urbana y la forma parlamentaria leonesa, muy consciente de su espíritu corporativo, clausuraban su breve camino. El rey de Castilla no estaba por la tarea de reabrirlo. La evolución política de Castilla fue muy diferente. Tras la época de las Navas y su expansión andaluza, Fernando III convocó a las ciudades en Sevilla en 1250. Procter editó uno de sus cuadernos dirigido a Alcaraz. Colmeiro, el gran recopilador, ¿no?, de las cortes medievales, las llamó las primeras generales comunes a los dos reinos. Casi podía haberle llamado y las últimas. La importancia de estas cortes reside en que el rey tenía a su lado altos nobles y obispos afines. Entonces, había una apariencia de brazos. Así como a los maestres de todas las órdenes, junto con omnes bonos de Castilla y de León. La decisión del rey de estas cortes fue hasta cierto punto cercana a la de Alfonso IX. Fijaos. Integrar las aldeas en las Pueblas, integrar las aldeas en las ciudades, en las villas, separarlas de los castros, de los castillos, o de los territorios de señorío, esto es, hacerlas de territorio de realengo, público, en una defensa del fuero urbano.
Sin embargo, la decisión integraba otra medida, mucho más importante para el destino de Castilla. Cito, que los menestrales no echen suerte en el juzgado para ser juez. Los cargos públicos se reservan para los caballeros. El juez es un cargo de naturaleza militar. Pero esta medida iba acompañada de otra muy importante. El rey prohibía, dice, cofradías e unos ayuntamientos malos. Solo excluye de la prohibición de hacer cofradías, corporaciones, a aquellas cofradías cristianas que se dedican a enterrar a los muertos, a promover la asistencia mutua y la limosna. Esto es, las cofradías específicamente musulmanas. Son las cofradías que permite el rey musulmán en toda la Andalucía. En modo alguno se reconoce el derecho corporativo a los menestrales. El rey comprende que esa proliferación de corporaciones gremiales, que es de lo que estamos hablando, se hace, cito, a mengua del mío poder e de mío señorío e a danno del concello e del pueblo. La idea básica es que se trata de míos pueblos, es una cita, míos pueblos. Sistemas delegados del poder del rey, no corporaciones autocéfalas. Su mentalidad hace de la ciudad distritos militares, judiciales y fiscales, específicamente el distrito Taifa, el distrito musulmán, pero no órganos corporativos. En realidad, el rey tampoco tiene un sentido corporativo del reino. La consecuencia fue que la vida corporativa de la ciudad castellana fue muy escasa. La militarización de sus cargos, absoluta. El dominio de la hidalguía sobre su administración, determinante. Y escasa toda corporación, toda organización corporativa laica. Por supuesto, esta base condujo pronto a un cierre oligárquico, de consejo cerrado, y a una paulatina transformación de la ciudad en señorío colectivo. La consecuencia fue que la ciudad castellana no se dotó de un régimen de doble consejo. Este punto es muy importante para el republicanismo. Un régimen de doble consejo. No basta ser una república con los 24. El espíritu republicano implica disponer de un doble consejo. El consejo secreto de gobierno, el consejo pequeño, reducido, y el consejo ampliado. Barcelona, el Consell del Sens, ¿no? Que eran en momentos importantes más de 100. El Consejo Gubernativo Estrecho, que puede ser de naturaleza oligárquica, y el Consejo Amplio, de base menestral, aquí completamente, en Castilla, completamente desorganizado. Solo las parroquias y para el encuadramiento militar, las parroquias eran la forma en que se organiza, por ejemplo, la Santa Hermandad, se organiza por parroquias, es relevante para la ciudad castellana. Nada que ver con el encuadramiento gremial, ¿no? Y acordaos que el encuadramiento gremial también tiene sus propias milicias, ¿no? Y tiene sus banderas, ¿no? La compañía del Sen, por ejemplo, en Valencia, es una compañía gremial específicamente. Por supuesto, el derecho de hidalguía a la justicia por duelo se mantuvo activo como una reivindicación permanente del fuero viejo, ¿no? La ordalía. De este modo, la vida parlamentaria y la vida económica siempre se vieron mermadas por la impronta militar de sus representantes exclusivos, que desplegaron una mentalidad de señorío, un espíritu de señorío, que es completamente opuesto al espíritu republicano. Lo que atrajo, y esto es un detalle muy importante, lo que atrajo a la nobleza para instalarse en la administración urbana, disparando las aspiraciones de privatización de sus tierras públicas. El muro de contención de todo asalto de la nobleza a la ciudad, el Consejo Amplio Menestral, en Castilla no funcionó. Con ello, el espíritu corporativo cedió frente al espíritu hidalgo, rabiosamente individualista y de aspiración señorial.
Cuando con estas ideas nos dirigimos a la política de Jaime I, nos damos cuenta de las debilidades del régimen corporativo castellano. Pues en efecto, el rey de Aragón avanzó hacia una visión ampliamente corporativa porque entendía que esa fortalecía la realeza. Esto es, porque en su imaginario del rey, la corporación fortalecía a la realeza en contra de la miopía de San Fernando, de que en el fondo la corporación disminuía su realeza. ¿Por qué? Porque el imaginario del rey de Fernando es el imaginario de un rey musulmán. Lo podéis ver en el diálogo de los nueve sabios, que es su diálogo de cabecera, que es el libro de la sabiesa que tenía Jaume. Su equivalente es el diálogo de los nueve sabios. Y son nueve sabios, son muftíes, todos, son sabios musulmanes. Esta tradición castellana llega hasta Pedro I de modo completamente claro, ¿no? Y en el fondo es lo que condena a la casa de lo que llama la casa de Saboya. Jaime supo conectar, y esta es la grandeza de este rey, supo conectar corporativismo y política. Fue ese el norte de su evolución y se vio de manera muy evidente en el reino de Valencia. En el inicio del siglo del repartimento, el rey tiene una comprensión privada de la conquista que prepara, la conquista de Valencia que prepara, entendida como una empresa colonial. Concede propiedades y dignidades patrimoniales de la futura tierra y ciudad en proporción a la ayuda de los participantes que le ofrecen. Es una forma británica, por decirlo así, de expansión colonial, ¿no? Esto lo ha estudiado muy bien el padre Bach, ¿no? Ha hecho libros magníficos. Sin embargo, este es el punto, cuando está en Valencia y ha tomado posesión de ella, establece la costumbre de la ciudad, cambia completamente su representación y anula las concesiones patrimoniales de magistraturas. Por supuesto, no hace nada parecido a Fernando, proponer el fuero juzgo como la norma de Córdoba o la norma de Sevilla, aunque podía hacerlo, pues el imaginario godo era compartido y estaba vigente, expresamente vigente en los usaches. Los usaches de Cataluña dicen que es lo que podemos llamar hoy derecho subalterno respecto de el fuero juzgo, porque los godos no tenían nada de feudalismo, no tenían nada de señorío y entonces no podían regular esas cosas. Pero al inicio mismo de los usaches se dice expresamente que es derecho complementario del fuero juzgo. O sea que el fuero juzgo podía haber sido invocado por Jaime. Al contrario, hace uso de novedades forales, recientes, propuestas en la curia de Lleida, de inicio de su reinado, curia dirigida, hay que recordarlo, por el legado papal Antonio de Benavento. Esto es, dirigida por un romanista, dirigida por un teórico del derecho romano. Entonces concede a la ciudad, fijaos, el carácter electivo anual de todos sus cargos públicos, como el baile, el justicia, el mustafa. Y luego, en 1245, define el régimen de los cuatro jurats, de los consellers, del consejo amplio, de los notarios, la única práctica acorde con una interpretación genuina del corporativismo. Joaquín, ¿dónde existen archivos notariales tan grandes como los que existen en la Corona de Aragón? En Castilla. No existen en ningún sitio. No existen estos archivos. Porque no existe la institución del notariado, que es una institución evidentemente corporativa. Los cargos de estas corporaciones, de todas estas magistraturas, debían jurarse ante magistraturas iguales y prohombres de la ciudad y los agentes del rey. Pero como se dice en 1251, denant tot lo poble e publicamente. Sabemos que se hacía en medio de la misa y antes de la comunión. En 1250 ya aparece formado en Valencia el Consell General. Pronto, hacia 1258, se prohibió a quien tuviera franquicias regias formar parte de la administración urbana y se entregó la ciudad, no al baile,
la tasación de los bienes de los ciudadanos a efecto fiscal. Esto es, quien tasaba la propiedad no era el oficial del rey, sino la propia ciudad, la que decía qué propiedad tenía y por lo tanto la que establecía la base impositiva. Esta doctrina hacía de la ciudad una comunidad perfecta, por mucho que formase parte de la comunidad ulterior del principado del reino. En este caso todavía no había principado. En este sentido debía autogobernarse de forma completamente autónoma, con sus homes de ciudad, y debía mantener una buena relación con los oficiales del rey, que se encargaban de mantener el patrimonio público del reino. Por eso el rey no solo garantiza que no venderá ni empeñará estos cargos, sino que ni los ocupará señor ni eclesiástico. Mientras que los hombres buenos irán perdiendo su función en las ciudades castellanas, poco a poco, en Valencia alcanzan el estatuto de jurado, por cuanto el justicia ha de tomar sus decisiones con ellos, con su consejo. Ese autogobierno de la ciudad, en tanto cuerpo orgánico propio, se hace sobre la base de otras corporaciones públicas que también envían sus representantes, parroquias, corporaciones gremiales. La ciudad es una corporación de otras corporaciones, y para eso, frente a la normativa de Fernando, que anula todas las asociaciones temporales, en Valencia se produce una regulación de gremios que organiza la actividad económica de forma meticulosa y autónoma al mismo tiempo, y que cristalizó en la base del Consejo Amplio. Lo más decisivo es que todas estas corporaciones tienen sus propios recursos inalienables, y todavía más importante es que estos recursos son de naturaleza pública y gozan de visibilidad. En el Foro de Sagunto de 1248, en el que se manifiesta de forma expresa la voluntad de homogeneizar las constituciones de todas las ciudades y de elevar la costumbre de Valencia a la propia del reino, cuando se habla de la Casa de Justicia, el juez, se dice con rotundidad lo siguiente: pero al trebals y us del curia o cor de justicia de la vila, tingueo una casa a Morvedre, Morvedre Sagunto. Omnisciem trastac el ples judicial, y que tingueu la dita casa franca, e jure amb les entrades, e isides, confrontacions, y totes les seves pertinences, des del cel fins a l'abisme. En el fondo, era una manera de decir que no se permitiría la privatización de esa magistratura, nunca, eternamente. Pues no hay que olvidar la vocación de eternidad que tiene todo lo que la Edad Media realiza. Es muy importante la idea política de reino que anima y da vigor a esta construcción jurídica corporativa romana, sea de forma directa, a través del Código de Justiniano, sea a través de la Costum de Lleida o de la de Tortosa, que son los modelos de la de Valencia. O sea, Valencia no hace sino aplicar las ideas de Lleida y de Tortosa. Aunque el rey había cambiado la estructura del libre de repartiment al dar la costumbre a la ciudad, se cuidó mucho de que los firmantes fueran casi todos los asistentes a las Cortes de Monzón de 1236, que regularon la conquista. Así que no debió hacerse sin consenso, sino un gran consenso entre las partes implicadas. Quienes no entran en el consenso, los ricos hombres aragoneses, y esto es el origen de la rebelión con Pedro, clarísimamente. Yo una vez fui a presentar mi libro a Aragón, y descubrí con completo estupor lo que odian a Jaime I. No se puede allí hablar de Jaime I. ¿Por qué? Para ellos, Jaime I es el que rompe el pacto con los ricos hombres aragoneses y hace un reino constitucionalizado al modo de la costumbre de Lleida, y por lo tanto impide la feudalización del reino. No lo perdono. Por eso, la reforma de la costumbre y su transformación en furs regni valentiae, porque esta es la clave, logró una homogeneidad corporativa entre el reino y la constitución de sus ciudades representantes en Cortes. Esa homogeneidad no era solo constitucional,
también era social y política, e implicaba una hostilidad a los ricos hombres, a la alta nobleza, en favor de caballeros y menestrales, con lo que la diferencia en la evolución de Aragón respecto de Valencia y Cataluña es aquí clarísima. Tenemos, por tanto, que la idea corporativa en su plenitud exige un sistema de equilibrios. Bueno, voy acabando, me dejo dos partes, pero os las envío porque si no, no vamos a tener tiempo de discutir. Lo más importante que quiero deciros es que esto no fue una improvisación, ni un movimiento instintivo, ni algo casual. Era fruto de una política, en el sentido específico de un programa en el que se habían valorado pros y contras y se impulsaba con plena conciencia de los equilibrios que había que guardar y las líneas rojas que no se podían cruzar. En suma, el rey Jaime elaboró un dispositivo ideológico para justificar conscientemente su práctica. Fue una práctica con teoría aquí. Y lo hizo apelando a valores más comunes e incuestionables de la sociedad en la que vivía. Asesorado por juristas, y esto es muy importante, juristas que no trabajaban aislados en el gabinete regio, sino bien instalados en la sociedad barcelonesa. Pérez Albert no era un jurista de corte, era un notario que estaba perfectamente integrado como Peñafort, ¿no? No eran juristas de corte como luego van a ser los de Pedro IV, por ejemplo, ¿no? Tal cosa quedó clara, tal programa quedó claro, en lo que en la edición de Bofarull es el párrafo 498 del Libre del Fech, y en la edición de 1557 el capítulo 20. La escena, esta escena que se nos descubre, que nos describe aquí, se presenta siempre con la sublimidad de la mímesis de las formas religiosas. Tras la boda de Fernando de la Cerda y Blanca de Francia, en Burgos, en diciembre de 1269, ya tomada Murcia por Jaime, el rey de Castilla, Alfonso X, con muchos problemas internos, quiere pasar la Navidad con su yerno. Entonces el rey, que está en la plenitud de su gloria, acaba de conquistar Murcia, acepta. El comienzo del parágrafo adopta un tono bíblico presidido por el número 7. Estec aquí, sed dies am nos. Estuvo aquí, Alfonso, 7 días con nosotros. En haces sed dies, donadlis et consell que faes en sa faena. Le dimos consejos para que hiciera su faena, hiciera su trabajo. 7 días, 7 consejos, como la creación, como las 7 palabras del testamento de Cristo. En ellos vemos la política de equilibrio que da contenido a la forma corporativa. Así el rey dice, lo tercer consejo fue que retingués toda la sua gente. Car ginit se traduce por conviene, porque es una forma verbal muy rara. Car ginit ve estaba a tot rei que la gent que Deus li había acomada sabés retenir a grat el plaer de él, ¿no? Porque le estaba conviene al rey que la gente que Dios le ha dado que la sepa guardar y retener a gracia y placer de ellos, no del rey, de ellos. Es una forma de legitimidad. El equilibrio consistía en evitar las rupturas, pues el poder se justifica ante todo en la estabilidad y en la capacidad de integración. Pero, si no podía ser, entonces, si no podía mantener a toda la gente, Jaume decía, lo cual conseil fo que si retenir ne había algú, quan retingués dues partides, si tol no es podia retenir. So és l'Església, els pobles, la ciutat de la terra. El quarto consejo fue que si alguno no podia retenerlo, que al menos retuviera dos partes, a saber, la Iglesia, los pueblos y las ciudades de la tierra. La justificación de esta elección es como siempre religiosa,
y se basa en valores específicamente cristianos. Es preciso elegir estos dos elementos no por interés personal del rey, sino sencillamente por obediencia y seguimiento de los valores sagrados de la sociedad. Pues en efecto, ciudad de la tierra, es iglesia, dos elementos urbanos, son gent que Déu ama més que els cavallers. Estamos hablando de virtudes y sobre ellas funda el rey su preferencia. Y son más virtuosos porque mantienen con el rey relaciones más proporcionadas a las que se han de establecer con Dios. En efecto, los caballeros se eleven pus toch contra señoría que los altres. Se levantan más contra la señoría que los otros. No se integran firmes en el orden de las cosas, en la jerarquía natural de dignidades y autoridades que constituyen un continuo desde Dios hasta el último magistrado que jura ante el pueblo reunido en el altar mayor. Y de la misma manera que Dios puede castigar al ángel rebelde por antonomasia, así el rey puede castigar a los inmediatamente seguidores a él en el orden del poder. Las relaciones sagradas no dejan de tener traducción como relaciones de poder. Aquest dos, dice, no está hablando de broma, destruiría los altres. Con estos dos, con la iglesia y los pobres de la ciudad, destruiría a los otros. Cuando miramos la historia de Cataluña en el largo plazo, nos damos cuenta de que esa lucha contra la alta nobleza se mantuvo con Pere el Gran, que por cierto reproduce todo este mismo proceso del padre con la Cognomerum Proceres de 1283. Dinamizó el Consell del Cent, atravesó las remensas, marcó la política de la busca y la viga, inspiró las guerras civiles de Juan II, selló la sentencia de Manresa. Y esto tuvo tanta importancia porque dio al campo catalán su fisonomía específica. Y eso es decisivo para la historia del republicanismo catalán. Pero ya no puedo contarlo, porque si no me pasaría las dos horas. Mi cuarto punto es la evolución del cosmos político hispánico. Esto es, ¿cómo evoluciona este cosmos político? En las comunidades, en las germanías y en 1640. Y mostrar cómo en 1640 el republicanismo sobrevive, y sobrevive justamente por una serie de condiciones que se dan específicamente en Cataluña, que ya no se dan en Castilla, obviamente por la debilidad de la base, que ya no se dan en Valencia, por toda una tradición política muy diferente. Esto es, fundamentalmente por una cosa, porque a partir de la Guerra de los Pedros, Valencia es un reino roto, que está entregado en toda la parte sur a una alta nobleza, como es el señor de Villena, es rodeado de elementos señoriales, como Gandía, es rodeado por la presión permanente de los ricos hombres por la parte del interior, que llega hasta Chelva, y naturalmente por que la propia ciudad de Valencia está íntimamente atravesada por la corte regia, en la medida en que los trastámaras, como sabemos, no podían entrar en Barcelona, no podían entrar en Cataluña, y entonces hacen el centro de su intervención en la Corona de Aragón en Valencia, ¿no?, con la reina María, la esposa del magnánimo, durante 40 años. Esto va disminuyendo el republicanismo. Ahora, la cuestión que yo abordo en la parte final es muy sencilla. ¿Dónde ha triunfado el republicanismo? O sea, ¿dónde se ha mantenido el republicanismo? Y nos damos cuenta que el republicanismo se ha mantenido en allí donde ha habido una reactivación extraordinaria del espíritu corporativo por la reforma. Es muy importante. Sin esta reactivación del espíritu corporativo por la reforma, no. Esto se ve muy bien con Maquiavelo. O sea, ¿por qué el republicanismo en Italia, en Florencia, fracasa? ¿No? Y fracasa, obviamente, porque Maquiavelo no está en condiciones de darse cuenta hasta qué punto el cristianismo puede ser un fecundo vínculo republicano. Considera que el cristianismo es un asunto de que pone, humilla a la gente, los hace serviciales, no está en condiciones de darse cuenta de que el cristianismo puede ser un evento político extraordinario, ¿no?
Entonces, esto es lo que sucede, que los campesinos alemanes con la reforma pueden convertirse en corporación, es lo que hace que las ciudades suizas con el cristianismo puedan refundar el espíritu comunitario corporativo, lo que hace que los holandeses inmediatamente pueden hacerlo y estén en condiciones de vencer claramente a un imperio. Ahora, es muy importante darnos cuenta que, como dice muy bien Montesquieu, el republicanismo no hubiera sobrevivido si no se hubiera aliado al espíritu comercial. Y el problema es que el espíritu comercial, como dice Weber, no se habría desplegado con un sentido corporativo nuevo si no hubiera tenido una base reformada. Esto es, la misma manera en que se produce una función federativa o federal con la reforma, porque la reforma lo que hace es mostrar una renovación del cuerpo místico, en la medida en que la comunidad ya no tiene que estar completamente condicionada desde el punto de vista geográfico, porque el espíritu es ubicuo, y manteniendo la misma fe se puede tener una estructura de federación entre Estrasburgo y Zúrich, o entre Estrasburgo, Zúrich y Nuremberg. No tiene necesidad de una contigüidad espacial, porque el espíritu es exactamente ubicuo. Este espíritu está en condiciones de hacer repensar completamente toda la dimensión corporativa empresarial. Y si no nos damos cuenta que el mismo espíritu empresarial que organiza las formas de los fletes holandeses y la forma en que se configura el capital de esos fletes es la misma forma en que esos mismos barcos se organizan como una milicia contra el rey de España, no estaremos en condiciones de darnos cuenta hasta qué punto el espíritu reformado sirve a la vez al espíritu comercial y al espíritu militar. Y por lo tanto está en condiciones de fecundar una nueva estructura completamente homogénea y de integración, obviamente, con diferencias de estamentos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es posible que Cataluña, que no gozó de reforma, pueda haber sobrevivido al espíritu republicano? Esta es la cuestión para mí importante. Y por eso es importante ir a ver a Maquiavelo, ¿no? Y cuando uno ve a Maquiavelo dice, bueno, ¿por qué fracasa el espíritu republicano en Florencia? En realidad Maquiavelo descubre inmediatamente que eso fracasa por una razón. Porque el espíritu comercial de Florencia no es electivamente afín al espíritu republicano. ¿En qué sentido? En el sentido, Hegel lo va a ver luego muy bien, en el sentido de que el comerciante no está inclinado a dar la vida. Porque si pierde la vida, ¿para qué quiere la riqueza? Entonces, Florencia tiene necesidad de armas prestadas, tiene necesidad de ejércitos mercenarios, justamente porque los comerciantes y banqueros de Florencia no están pudiendo dar la vida. Por eso, ¿qué es lo que propone Maquiavelo? Una cosa muy sencilla, solo los campesinos dan la vida por la tierra. Florencia lo que tiene que hacer es integrar todo un alfoz territorial y con esos campesinos integrarlos en un consejo general de 500 miembros y con esos tendrá armas propias, que para Maquiavelo es leyes propias y que para Maquiavelo es principado propio. Pero Maquiavelo no logra hacer este proyecto. ¿Por qué? Fundamentalmente por una cosa. Porque los intereses económicos de Florencia y los intereses económicos de los campesinos de toda la Toscana no son afines. Porque un capitalismo comercial como el de Florencia, con un campo que es expedidamente un campo casi de autosubsistencia o cerealista, no es afín a una república comercial. Y fracasa en la vinculación de campesinado y elementos urbanos. Pero las remensas lo que logran es que el campo catalán sea un campo productivo, sea un campo que genera productos comerciales. Desde el siglo XV, desde el siglo XVI, el aguardiente es un producto que se exporta a toda Europa. Y por lo tanto hay una afinidad electiva entre la realidad senatorial comercial de Barcelona y el campo catalán. El campo catalán sirve de retrotierra
a una estructura comercial de un puerto importante, porque la agricultura es agricultura de exportación y de productos artesanales. Y no es un azar, sino es la perfecta simbología de la construcción de una hegemonía en el sentido específico maquiaveliano o granchiano, el hecho de que el canto de los campesinos sea el himno nacional de Cataluña. Esto es, que sean los campesinos los que, viniendo del campo, estén en condiciones de dar la vida en la lucha contra, contra dos potencias hegemónicas que están luchando entre sí. Esa unificación de campo y ciudad alrededor de unos símbolos comunes, creo que sin necesidad de tener una reforma, es lo que permite que el espíritu de identificación con determinadas instituciones estuviera en condiciones de mantenerse. Creo que la clave de, la clave de esta situación es que se supo llegar a una integración, a un sistema de integración que es específicamente aquello que el mundo corporativo siempre había aspirado a realizar. Si nos preguntamos, sin embargo, por qué el movimiento republicano catalán no estuvo en condiciones de cerrar su evolución histórica como Holanda o como Suiza, tenemos que decir de una forma clara que en el caso de Holanda fue por una específica situación geoestratégica internacional. Esto es, por una parte, Holanda no tenía a los dos lados regímenes patrimoniales. Vale recordar que tenía, por la parte de Alemania, un imperio que tenía una enorme flexibilidad de restablecer relaciones internacionales, que por la parte de su poniente estaba íntimamente relacionado con una república comercial afín a ella como Inglaterra, mientras que Cataluña no tuvo esto. Los coqueteos que hizo Gran Bretaña de configurar algún tipo de estructuras afines a Cataluña no pasaron de coqueteos, en la medida en que Cataluña, en la medida en que Gran Bretaña siempre supo que tenía intereses continentales que atender, que serían los que harían jugar de un modo u otro su relación con Cataluña. Pero Cataluña no logró algo que, por ejemplo, logró Suiza, que es la clave de que Suiza pudiera efectivamente estar en condiciones de mantenerse como una república con una federación de ciudades, que fue la identificación de una neutralidad europea. Esto es, Suiza, lo que hace que Suiza se mantenga específicamente como república es que logra un estatuto de neutralidad, un estatuto de neutralidad reconocido por todas las partes y que mantiene... Ahora, ¿por qué Suiza logra un estatuto de neutralidad? Esta es la pregunta. Suiza logra un estatuto de neutralidad porque tenía las fuerzas más aguerridas, las fuerzas militares, la fuerza más importante de mercenarios, que nadie quería, efectivamente, que se pasara solo a un bando. Por lo tanto, Suiza se gana a pulso, por decirlo así, militarmente su neutralidad, en la medida en que tiene una fuerza militar demasiado fuerte como para que sirva a uno de los bandos en lucha, ¿no? Y esto hizo que toda Europa, Cataluña no, evidentemente, no logra algo parecido, pero yo creo que no logra nada parecido justamente porque tiene a su lado dos poderes patrimoniales centrales, ninguno de los cuales quiere tener en sus fronteras una república. Bueno, he corrido mucho al final, pero siento haber ido tan deprisa. Gracias. Bueno, ahora estoy a vuestra disposición para lo que digáis. Yo quería... Es una intervención más para medievalistas que para modernistas, y ya ni te escucho ni te digo, ¿no?, en relación con los contemporáneos, ¿no? Aunque creo que hay elementos de la vida contemporánea en que podemos... Ahora. Ah, bueno, si quieres... No. Por favor, no, tres puntos, tres momentos cronológicos. ¿Hasta qué punto el igualitarismo de los hidalgos castellanos? ¿De los? De los hidalgos castellanos. Sí. Que es una herencia, en cierta manera, por vía vasca que puede ser una herencia por vía vasca del comunitarismo pirenaico.
¿Hasta qué punto ese igualitarismo tan radical impide pactos que acaben impidiendo la formación de una corporación y de una asamblea representativa potente? Porque, en cierta manera, porque... Y por otra parte, el desigualitarismo feudal, es decir, la desigualdad entre un señor y un vasallo, al no ser iguales, están obligados a las dos partes a conservar el pacto. Y en caso de que se rompa, ¿qué pasa? Es decir, ¿y cómo ese contractualismo feudal, que va más allá del elemento puramente señorial, puede ser un elemento junto con el comercio y la falta de hegemonía de uno de los miembros de la comunidad sobre el otro para ir hacia un republicanismo a largo plazo? Respecto a la República Cristiana, ¿hasta qué momento, es decir, el igualitarismo hidalgo que causó dos siglos casi de guerras civiles en Castilla y ante esa falta de formas republicanas, lo que hace falta es un señor que ponga orden, que es la monarquía de los Reyes Católicos, hasta qué punto el fracaso del consenso republicano en la primera parte del interregno, después de la muerte de Martín el Humano, impide que sea un parlamento general de toda la corona quien elija al nuevo rey, y esa falta de consenso republicano reclama señor, pero ese señor es el de la República Cristiana, que es el Papa Benedicto y su solución del compromiso de Caspe. Sí. Y finalmente, ya al siglo XVIII, puse siglo XVIII, es decir, puse siglos XII, XVIII, os propuse qué os parecía que en lugar de poner los años 1188, 1714, pusiésemos siglos XII, XVIII, porque el republicanismo acaba en la Corona de Aragón en 1714, pero en cierta manera sigue en Navarra hasta principios del siglo XIX, republicanismo de tipo antiguo. Sí. ¿Qué pasa en Navarra en ese siglo XVIII? Muy bien. Bueno, las tres cosas son muy interesantes y te las agradezco. Sí. Veamos. Yo no estoy seguro de la genealogía vasca de ese igualitarismo hidalgo. Pero creo que no es relevante para mi argumento establecer ahora una idea de genealogía. Aunque verdaderamente eso tiene raíces específicas, por la sencilla razón de que hay algo que obstaculiza la vigencia en Castilla de lo que podemos llamar la institución feudal. Esto se ve muy bien incluso en un código que es un código romano, por decirlo así, aunque nunca está vigente en Castilla de un modo efectivo, que es las partidas. Las partidas claramente establecen la diferencia entre el feudo y el juramento a la costumbre de España, ¿no? Y esto en todas las fuentes medievales es muy importante. O sea, la única institución específica que reconoce todas las fuentes jurídicas de la Edad Media española es a la costumbre de España. Y no se sabe muy bien cuál es la costumbre de España. Pero lo sabemos porque cuando Alfonso X establece la cuestión del feudo, de la relación de vasallaje, dice, sí, efectivamente, hay dos maneras de hacerlo. Una con juramento, con un juramento formal, ritualizado, sacramentado, en el que vale exclusivamente el juramento, vale exclusivamente la palabra, que es el del franco, esa es la forma feudal franca, ¿no? Pero esa forma tan ritualizada, en el fondo, no se da en España, ¿no? No se sigue la costumbre de España. ¿Cuál es la costumbre de España? La costumbre de España siempre es el pacto con rehenes. Esto es, tú me declaras vasallaje, pero yo te doy ciertamente un beneficio, pero tú
me tienes que dar un rehén para que yo me asegure que tu beneficio lo vas a emplear en el sentido del juramento que me estás dando. Esto es, lo que se aprecia es una falta de vínculo basado exclusivamente en el juramento, que es específicamente la clave del feudalismo franco. El feudalismo franco ha superado las formas de sangre, los francos no son una etnia, son solo grupos germanos unidos por su palabra, únicamente. Pero esto significa creer en aquello que se jura. Pero yo creo que el hecho de dar rehenes, claramente, y los rehenes son los hijos, ¿no? Yo te digo este beneficio, pero tú me das a tu hijo que lo criaré yo aquí por si te desmandan, ¿no? El hecho de dar rehenes testimonia que no existe un juramento con fuerza vinculante. Esto es, no existe la forma romana del juramento, que es la forma romana del sacramento, porque el juramento es sacramento. Esto es increíble, en algunos de los pactos medievales de las fuentes, que son pactos secretos, cuando se unen dos señores y los dos se entregan la comunión el uno al otro, esto es, no media sacerdote. Y yo creo que aquí, no media sacerdote, serán ellos la hostia como forma de juramentarse. Y aquí esto tiene que ver algo con la específica forma del cristianismo castellano. Que esto Weber lo vio muy claro, que era el cristianismo propio de un grupo militar que requiere garantías respecto de la suerte de la batalla y respecto de la protección divina de la batalla, ¿no? Pero que no estructura la vida cotidiana, sino estructura solo la suerte excepcional de la batalla. Que esto tiene raíces vascas, yo no lo sé. Lo que sí sé es que en el País Vasco, vieja Vasconia, era el único sitio de toda la península en la que los sacerdotes eran vasallos. Estos eran siervos. Los sacerdotes no eran iglesias de señor. El sacerdocio era parte de la administración de un señor. O eran iglesias señoriales. No existen. Esto es muy importante. En el País Vasco no han existido las parroquias hasta muy tarde. Mantuvieron a los sacerdotes como forma de la administración del señorío. Esto no se da en ningún otro lugar de España y es posible que esté relacionado con esta cuestión. Lo que sí se sabe es que, en todo caso, esta forma de igualitarismo hidalgo está vinculado a la sangre. No cree en realidades ideales, únicamente cree en la sangre. Cree. De ahí, ¿a qué aspira fundamentalmente? Pues al gran invento del derecho español, que es al mayorazgo, a la transmisión en fideicomiso de la propiedad, ¿no? A la sangre. Desde este punto de vista, yo creo que el ritmo civilizatorio de Europa tiene que ver con la capacidad de creerse determinadas abstracciones, que el mundo hidalgo no las cree, no tiene conceptos, no cree en conceptos, cree exclusivamente relaciones personales, ¿no? Honor, sobre todo el honor, obviamente, ¿no? Tiene una libertad que es autorreferencial. No tiene una noción de libertad pactada, ¿no? De libertad que está en condiciones de reconocer al otro, que es lo que específicamente sucede con el feudalismo. Bueno, en respecto de Martín I el Humano, es una época magnífica, ¿no? Es una época extraordinaria, pero yo quiero recordar que donde no existe consenso es en Aragón y en Valencia. Y ahí Cataluña cede de un modo terrible, porque ella tiene consenso, ella ha organizado el consenso, sabe quién es su candidato y está en condiciones, y no es así. ¿Esto qué significa? Que la política de bandos, que procede de la época de Pedro, de la Guerra de los Pedros, no ha entrado con la fuerza que ha entrado en Aragón, con los Luna, o la fuerza que ha entrado en Valencia con todo el grupo alrededor de Villena. Esto es muy importante porque, en el fondo, con esa política de bandos es realmente la que entroniza a Fernando de Antequera. Y ahí es verdad que Cataluña no está en condiciones de ir por separado,
porque está muy reciente, ¿no? El cierre de la Corona de Aragón con Martín I, ni está en condiciones de ir por separado, ni está en condiciones de imponer su propio consenso a la corona, ¿no? Y ahí es donde se fractura realmente. Ahí podemos verlo, ¿no? Incluso cuando miramos la época de Martín, que nos damos cuenta, ¿no?, de la conciencia de final, ¿no?, que está sucediendo ahí, que en cierto modo ya se anunciaba en la época de Juan I, ¿no? ¿Por qué Juan I hace una alteración radical de la política con los nobles? Y hay una especie de conciencia en las últimas cortes que hace Martín, hay una especie de conciencia de que esto es muy difícil de mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que el recurso al Papa, que evidentemente es un recurso que todos acatan, pero era en el fondo, todo el mundo sabía que era un recurso ficticio, porque el Papa estaba dominado por el Cardenal de Castilla, y este daba cuenta permanentemente a Fernando de Antequera. Yo creo que ahí se comienza una historia de malentendidos, una historia de conciencia de culpa, de no haber hecho lo debido, que atravesó los espíritus catalanes a lo largo de todo el reinado de Fernando de Antequera y que verdaderamente, claro, estalló en la época de Juan II de un modo imposible de ordenar, ¿no? Pero el recurso al Papa vino motivado fundamentalmente por el fracaso de Cataluña a la hora de imponer su propia solución, ¿no? Porque era el único lugar donde se podía haber logrado, donde de hecho existía un consenso, ¿no? Pero la exigencia de Cataluña de ir las tres miembros de la Federación de la Corona unidos es la gran baza que al final acaba beneficiando a Fernando. Y Navarra, es muy interesante Navarra. Navarra conserva su fuero por una sencilla razón. Porque para entrar los ejércitos franceses, cuando Carlos está a punto de entrar en Madrid, tienen que pasar por Navarra porque no pueden pasar por Barcelona. Y Navarra se plantea y dice, sí, por aquí pasarán tus ejércitos, pero tú me mantienes los fueros. O sea, fue sencillamente el hecho de que Navarra pactó con Felipe el paso de tropas, que no solamente es el paso de tropas, es el paso de toda la impedimenta, es el paso de todas las provisiones, es el paso de todo el dinero, y esto es lo que determina que el dinero vasco y navarro, a partir de ese momento, se conecte de manera muy intensa con la monarquía Borbón. Y no es sencillamente que se mantienen los fueros porque naturalmente son aliados, ¿no? Y eso hace que se mantenga el corporativismo navarro de un modo que es conocido por todos, ¿no? Pero no nos engañemos, en realidad lo que podemos decir en relación con esto es que los Borbones, ni Felipe V desde luego no estuvo en condiciones de hacerlo, no pudieron imponer nunca su proyecto y su aspiración. Basta recordar sencillamente que cuando el fiscal, que ahora no me acordaré su nombre, Macaná, quiere convencer a Felipe V de que se haga una nueva planta para Castilla, porque evidentemente en Castilla no había Macaná es mandado al exilio inmediatamente. Esto es, Macaná, que es el que hace la nueva planta en Valencia, que es el que se manda a Aragón para hacer la nueva planta en Aragón, que es el que da instrucciones a cómo se hace la nueva planta en Cataluña, su aspiración era luego hacer una nueva planta en Castilla. Y aquí la estructura de consejo castellano lo manda al exilio de manera completamente inmediata. O sea que, en el fondo, lo que caracteriza realmente a mi modo de ver, yo lo digo, en fin, sé que estoy en Cataluña, pero lo he dicho en Madrid igualmente, podréis verlo en la conferencia de la institución Juan March. Lo que caracteriza la injusticia con Valencia, con Aragón y con Cataluña, es que fue fruto de la impotencia. Esto es, no fue fruto de una estructura organizada, de una nueva idea de reino,
porque cuando se trataba de hacer de forma coherente una idea de reino como la que se había establecido, no se tuvo fuerza para llevarla a efecto. Y tenemos todavía que esperar a que venga el Esquilache, que ha sido antes parte de la élite de Carlos III en el reino de las dos Sicilias, para que se empiece a hacer algo parecido, en Castilla. Y naturalmente cuesta lo que cuesta, ¿no? Cuesta un motín que a todas luces está organizado por el presidente del Consejo de Castilla y que está organizado por los grandes que están mandando en Madrid en ese momento. Y solo cuando hacen traer a Aranda, el rey, después del motín, hace traer a Aranda, Aranda logra alguna de las medidas que se habían hecho, aunque naturalmente no logra, porque no logra nunca la unificación de la imposición fiscal. El intento por parte de hacer una estructura de imposición fiscal semejante a lo que era la estructura fiscal que se había logrado y que, por cierto, no fue perjudicial a Cataluña. No fue perjudicial, el excusado no fue perjudicial. Esto lo dicen los historiadores de economía, porque en el fondo fijaba un tanto por ciento que no era expropiativo, ¿no? Y que tú podías efectivamente aspirar a mantener un crecimiento económico sin que hubiera una expropiación exponencial, hubiera una fiscalidad exponencialmente más alta. Eso no se logra hacer en el Reino de Castilla porque naturalmente Ensenada no logra llevar adelante la estructura de la fiscalidad nueva, ¿no? O sea, que el problema real es que fue un acto arbitrario, en cierto modo, porque no pudo unificar de ese modo el reino. Pero si realmente vamos a estudiar los momentos de crisis después de los Borbones, por ejemplo, el motín de Ensenada, el motín de Esquilache, ¿no? Que hay un motín de Esquilache, hay unos efectos en Zaragoza, hay unos efectos en Barcelona, ¿y qué es lo que sucede? Estamos hablando de 1760. ¿Y qué es lo que sucede? 66. ¿Qué es lo que sucede en Zaragoza y qué es lo que sucede en Barcelona? Una cosa espectacular, que van representantes informales de los viejos brazos, van al capitán general y dicen: señor, nosotros podemos poner fin a esto en medio día. Es más, nosotros podemos hacer una milicia que le enviamos al rey de España si quiere librarse de los almotinadores en Madrid. Esto testimonia cómo la realidad social por debajo, había construido un imaginario que en Zaragoza, desde luego, y en Barcelona también, mantenía vivas ciertas huellas de memoria de lo que era una especie de autoorganización en los momentos de crisis. Y esto tiene un ejemplo muy claro, no solo en el motín de Esquilache, sino luego, cuando en el fondo el motín de Aranjuez, que es organizado milimétricamente al modo del motín de Esquilache, lleva consigo la inmensa revolución de juntas. Las juntas, ¿por doquier se organizan juntas? ¿Qué significa juntas? Junta significa nada. Junta significa nada. Cataluña no hace una junta. Cataluña inmediatamente manda la Generalitat. Y si tú ves los cuadernos de Cortes en 1812, la gente representa a Cataluña, no representa una junta. Y si vamos a lo que se dice en las Cortes de Cádiz, claramente hay elementos por doquier, que implicaban que los catalanes exigían la renovación de la Generalitat. Y desde luego hay debates acerca de la estructura federal inmensos. Hasta el propio economista Montañez,
Flores Estrada, que hace un proyecto de constitución federal para España. Federal en el sentido tanto de federal para España como federal con América. Y evidentemente la pulsión de unidad que hay en 1812 tiene que ver con algo muy fundamental, ¿no? Si no hacemos una unidad, ¿quién va a ser el representante que mantenga el imperio en América? Por lo tanto, todos están allí presionando a favor de la unidad, porque desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los únicos que pueden ejercer la soberanía sobre América es un hipotético poder unitario en España, ¿no? O sea que el problema de estas cosas es que es lo que dicen muchos historiadores de la Edad Media, ¿no? La eterna Edad Media. La Edad Media es muy poderosa. Muy poderosa, porque soporta las bases de las estructuras sociales. Por favor. Bueno, yo esperaba una charla más centrada en el republicanismo contemporáneo. Si es que no hay. Ya, pero bueno, a eso voy yo. Si es que no hay. A eso, bueno, quiero decir que me ha gustado primero, porque he sido profesor de historia económica, por lo tanto, por programa, me obliga a no quedarme en las contemporáneas, sino a empezar en el Olímpico, como empezábamos las clases en la Tierra, ¿no? Sí. Y por otra parte, soy castellano educado en Cataluña. Por tanto, claro, yo también, yo soy de Úbeda. Claro, yo lo sé. Entonces, claro, están viendo los dos mundos, ¿no? Están educado en Valencia. Con lo cual, está un poco ante una tormenta de ideas, claro, comprobando por otra parte, pues eso, la fortaleza de la Edad Media y de seguimiento de determinadas cosas que están ahí, y cuando se acaba la banda final, prácticamente acabas hablando de geopolítica, ¿no? Y estamos ante problemas que ha sido desgranando muy, muy contemporáneos, ¿no? De todos modos, yo te hago dos más de preguntas, alguna sugerencia, que en algún caso es de cosas que me han gustado, ¿no? En algún momento has hablado, en el caso de las corporaciones, que los menestrales estaban excluidos de algún tipo de representación. Como corporación. Como corporación. ¿No tiene que ver nada esto con la exclusión que luego en los sistemas del primer republicanismo moderno o del primer liberalismo, cuando hay elecciones, quedan excluidos la gente que no es propietaria? Sí. Como una cosa ancestral. Ancestral. Es decir, se entiende que el no propietario, aunque tenga jurídicamente unas cualidades, sin embargo, no tiene, y lo dan como asumido, es decir, que no tiene que andar con muchas justificaciones, ¿no? Eso sería una cosa. Luego, me ha llamado mucho la atención, porque aquí me tocas un tema de tu vida, que es la historia agraria, es decir, es que sin la defensa de la tierra no se entiende. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. Y entonces, no se entiende tampoco la diferencia entre la evolución económica castellana y catalana. No se entiende nada. El capitalismo agrario castellano se desarrolla de una forma, claro, y el capitalismo catalán va por otro lado y no se choca. Llegarán a un pacto arancelario. Llegarán a un pacto arancelario, pero nada más. Sí. Es decir, que funcionan como en dos mundos totalmente. Claro, totalmente. Pero ves tú, si uno se para a pensar cuál es realmente la estructura más profunda que llevó a la ruina de la Segunda República, te das cuenta que en el fondo es una diferencia abismal campo-ciudad, una diferencia abismal, sí, que impidió realmente que se gestionara aquel cosmos de un modo produciendo consenso. O sea, era imposible que sobre la estructura de la propiedad agraria que se daba en España antes de 1931, era completamente imposible que los intereses de las ciudades y los intereses de los propietarios agrarios pudieran coincidir. Era de ahí, en cierto modo, que todas las aspiraciones que hacen venir a la República desde el punto de vista del mundo agrario sea siempre la reforma agraria. Sí, sí, pasa por ahí. Por ahí pasamos. Y la República, en mi opinión, la República sentencia su propia existencia cuando se muestra incapaz de hacer la reforma agraria. O sea, ahí. O en la fase final, cuando ya no se la deja hacer, que es lo que pasa. Claro, es decir, en febrero del 36 queda muy claro que Azaña y los ministros dicen:
Hasta ahora hemos estado hablando. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Y empiezan a hacerla. Claro. Por donde pueden hacerlo. Claro, pero evidentemente. Pero eso significaba reconocer que lo que había llevado a la República a una gran, a un gran abandono por parte de elementos que la habían ayudado a traer, sí, era la decepción por la tardanza a la hora de hacer la reforma agraria. Y esto fue lo que inclinó a los anarquistas a intervenir en el Frente Popular de 1936. Esto es, la certeza que le dio Azaña de que se iba a hacer la reforma agraria. Pero naturalmente, en un momento en que ya estaba en marcha el golpe. Ya estaba en marcha el golpe. No hace falta que el pucherazo, como se dice ahora, de las elecciones. No hace falta. Sí, ya estaba. En el libro que dice, que le dediqué a Ramiro de Maeztu, el 15 de abril de 1931, está confirmado que Ramiro de Maeztu se reunió con del general Galarza, no recuerdo el otro más nombre, para generar un fondo común para ir por la República. Sánchez al día siguiente. Sánchez así, ahí al día siguiente. Pero naturalmente, ¿quiénes estaban en eso? Esa vinculación extraordinaria de altos cargos militares y de propietarios terratenientes. Desde Úbeda lo sabemos muy bien, sabemos quién era el general Saro. General Saro, ministro de Primo de Rivera, era el gran propietario latifundista de Úbeda. El tipo que dice, no, hay que hacer un ferrocarril que vaya de Úbeda a Utiel. Ahora, decidme cualquiera de los presentes cuál es la lógica de un ferrocarril que va de Baeza a Utiel. Era el ferrocarril Baeza a Utiel. Una sola lógica, yo me veo, otros me dirán que no. El mover jornaleros para ir de coger la aceituna a coger la uva de la Mancha, ¿no? Yo no le veo ninguna otra. Esto es una estructura de ferrocarril al servicio de latifundistas. En estas condiciones, la República gozó de una inseguridad tremenda. Digamos, porque acuérdate que la Constitución de la República no pasa. No se fían de pasar. Acuérdate que todo lo posible para posponer las elecciones del 34, porque saben que no están inconvenientes de garantizar que las fuerzas hegemónicas de la República mantengan el voto popular, porque la decepción ha sido. No, pero por volver a lo de anterior y por no monopolizar, cuando has dicho así un poco despectivamente que el republicanismo moderno no hay. No, claro. No, pero vamos a ver, es claro que hay. Entonces, por volver a tu inicio de Kosselbeck y del concepto republicanismo, realmente uno con este foco del republicanismo también puedes entender bien lo que fue la República, Segunda República de España, como oportunidad para la extensión de la ciudadanía, de luchar contra la privatización de los comunes y por lo menos a reincorporar, etc. Es decir, que en este sentido, yo no sé si lo el auge que ha tenido determinadas lecturas de republicanos como Petit y otros, ¿no?, han ayudado a entender una visión, dijéramos, un poco perdida, a lo mejor. Los que os dedicáis más a historia de las instituciones, sí, pues estás demostrando que eso no es un invento de Locke o de, no, de esto. No, no, no suelen no, empezar no, no, las cosas. No, 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 veamos. Yo lo que argumento es que el republicanismo es una tradición de larguísimo plazo y en toda generación, justo porque es una tradición de larguísimo plazo, ha habido republicana. En toda generación española ha habido republicana. Lo que tenemos que explicar no es la inexistencia del republicanismo español. Lo que tenemos que explicarnos es la debilidad. Porque el republicanismo
entras en la... Vamos a ver, ¿cómo se legitima, la sociedad de amigos del país? Todas ellas tienen un, o muchas de ellas tienen un periódico que dice El Repúblico. Esto lo ha estudiado Fernández Sebastián, muy bien. El Repúblico. ¿Y en qué consiste el Repúblico? Pues evidentemente, en la proliferación del bien común. ¿En qué consiste el bien común? Pues el desarrollo de la agricultura y de la artesanía. Esto es, el último extremo, en realizar la revolución agraria que había realizado los anglosajones británicos siglo y medio antes. Porque en el fondo la estructura de la sociedad educativa del país es la estructura de las sociedades inglesas en Irlanda. Esto es, se plantea el mismo problema. ¿Cómo un país católico, empobrecido, está en condiciones de ser desplegado por élites británicas, ¿no? Y lo copian de allí, lo copian directamente de allí. ¿Y qué es lo que tienen? Lo que tienen es cómo dinamizamos la agricultura de tal manera que dé un fundamento a la ganadería. Es algo que en España ha ido completamente separado. Es que no nos damos cuenta de eso. Completamente separado, como en el oeste. Como en el oeste, la mesta. Yo todavía he acompañado a mi padre, por campos cercanos a Úbeda, que se llamaba el camino de la mesta. Y esto, el divorcio de la cultura ganadería ha sido total en España. Y no se rompe. El camino de la mesta era un camino de 30 metros de ancho. Y no podías penalizar a las ovejas si entraba y se comía la mies. Ni podía acercar campos. Lo que consiguen los ingleses con los cercados, eso España no lo consigue. No lo consigue hasta hace nada. Y esto hace que el campo, naturalmente, no esté en condiciones de producir, de un, por no hablar de algo decisivo, que tiene que ver con la estructura de notariado, que es la enfiteusis que existe en la Corona de Aragón y en Cataluña fundamentalmente, porque esas son las remesas, y el régimen de aparcería que existe en Castilla, que es leonino, que es de una continua variación de condiciones, que es anual y que naturalmente desmotiva para cualquier tipo de ordenación productiva del campo. O sea, esto tiene relevancia no solo sobre el territorio de la península, sino que tiene relevancia para América Latina. Cuando Sarmiento organiza su Facundo, todas las aspiraciones de hemos tenido una desgracia histórica que consiste en que hemos sido colonizados por una potencia árabe de nómadas ganaderos y que no saben nada de lo que es la civilización, ¿no? Y compara la pampa como la forma específica en que se ha dejado sentir el espíritu del llanero mesetario, del pastor de Castilla, con lo que está pasando en América. Eso tú lo sabes mejor que nadie, porque en el fondo esta historia de la agricultura española es, para los que venimos del mundo campesino, ha sido una losa sobre las cabezas de generaciones milenarias. Claro, en este sentido, la aspiración republicana, por decirlo así, es una aspiración fundamentalmente de reforma agraria, ¿no? Pero siguiendo más lejos, ¿cuál es la aspiración fundamental? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Cuál es la aspiración fundamental de todas las guerras carlistas? El mantenimiento de la estructura comunitaria del campo. No sé. Mira a los teóricos de las guerras carlistas y mira contra qué van realmente. Mira Valdés. Mira el propio Unamuno cuando está hablando de la tercera guerra carlista. Sí, de la tercera. En el sitio de Bilbao, sí. El sitio de Bilbao es la tercera república, exactamente. Pero no lo tiene muy claro. O sea, aquí estamos hablando de liberalismo contra una forma de socialismo. ¿Sí?
hay algo de realidad en la medicina, y eso está estudiado por un profesor de esta casa que fue director de instituciones y ha matado a ¿no? Sí. Otra parte es un experto, lo que has citado antes, que es como la valiente se convierte en mérito. Sí, no, sí, yo lo he elegido. Pero yo creo que, bueno, nos costaría mucho, ¿no? Mucho tiempo en interpretar el carlismo. Es que sí, es un fenómeno muy complejo eso. Pero vamos, por acabar esto, es decir, que tú eres el purijanismo moderno, ¿no dejas un poco...? No, lo dejo. Ahí. Parece que tenemos que salir por aquí. Sí, pregunto. Fíjate, la Primera República, yo creo que es la clave de toda la historia del republicanismo español. La Primera República es decisiva. El fracaso de la Primera República, a mí me parece más decisivo que la Segunda República. Porque la Primera República da lugar a dos cosas muy importantes. Su fracaso. Uno, el nacionalismo catalán, que pasa de Pimargal a Almirall, y dos, el anarquismo. Nacionalismo y anarquismo son los resultados del fracaso de la Primera República. Y esto, que era una república federal apropiada a la FEFASO, la Constitución Real de España. Y ese fracaso es mucho más terrible en lo que no va a ser de la Segunda, obviamente. Pero creo que desde el punto de vista del largo plazo, tendríamos que ver esto como un fracaso. Quería preguntar más. Ah, sí, no, nos vamos ahora a hacer.